una oportunidad muy importante para Rosario convertirse por este tiempo en capital del hockey. Sí, porque además están viniendo un conjunto de torneos, tanto de carácter nacional de selecciones como de carácter regional de clubes también, que para nosotros es muy interesante que venga un conjunto de jugadoras, jugadores, árbitros, dirigentes, padres que van a venir a la ciudad de Rosario y que va a ser de gran importancia también a nivel de carácter turístico, deportivo y de la convivencia que implica todo este movimiento de personas. El primero que se va a disputar es este próximo fin de semana, arranca puntualmente el jueves. Son torneos que tienen un formato de 4 días, siempre de jueves a domingo. Este próximo es el Campeonato Argentino de Selecciones Sub-19, Damas y Caballeros. O sea que nos van a visitar y van a participar los 8 mejores seleccionados Sub-19 del país de damas y los 8 mejores de caballeros. Después continúan una serie de campeonatos regionales de clubes de la categoría Sub-16, únicamente de la rama damas. Y por último cerramos con Campeonato Argentino de Clubes Sub-19 y Campeonato Regional de Clubes Sub-19 que se dan en simultáneo en el mismo fin de semana largo del 12 al 15 de octubre. El argentino de selecciones, como se debe jugar en superficie de agua, vamos a poner a disposición el Estadio Mundialista y Jockey nos cede la cancha de agua de ellos. Para los regionales de Clubes Sub-16, que es el segundo torneo que se disputa, se va a jugar en el Estadio Mundialista, que es nuestra casa como asociación, y le pedimos también las instalaciones a clubes que participan porque es un torneo en el que se necesitan 4 canchas para jugar en simultáneo. Y por último, el de clubes sub-19 se juega el argentino A y B entre el estadio y Jockey para que el argentino se juegue en agua y los regionales se juegan en 2 clubes que en este caso del sub-19 van a ser Universitario y Duendes. Bueno, felicitaciones primero por este reconocimiento de la municipalidad hacia el hockey, bueno, ojalá que salga todo 10 puntos. Sí, también el reconocimiento de la Confederación hacia nosotros, la confianza de la Confederación hacia nosotros de que sabe que podemos organizar toda esta cantidad de eventos en 3 fines de semana. No quiero dejar de destacar la colaboración de los clubes que ponen a disposición sus instalaciones, acomodan horarios de entrenamiento, son Universitario, Duendes, Provincial, CAF y Plaza en su sede de Nahuel, los clubes que nos colaboran con sus instalaciones en estos 3 fines de semana que hay de torneos. Para nosotros importantísimo y realmente hay un desafío muy grande que ha tomado la Asociación de Hockey del Litoral. Son 4 campeonatos en 3 semanas. El más importante es el de selecciones U19 y después hay torneos de clubes regionales y nacionales también. Así que más de 1.500 jugadoras que van a venir en el término de 3 semanas, que no solo le dan la importancia deportiva a Rosario y lo ponen en la cartelera a nivel nacional, sino también que esto genera un impacto económico y turístico en la ciudad, que en la situación que hoy estamos viviendo económica es muy importante, ¿no?, tener este tipo de eventos. Y también la importancia del que han mencionado, del vínculo también con los clubes de la ciudad que van a hacer su aporte para que esto pueda ser llevado adelante. Sí, como bien dijo el presidente de la asociación, Gastón Muti, el trabajo en equipo de la asociación y los clubes y el municipio, ¿no?, esta sinergia de esfuerzo que hacemos entre los tres, porque aparte de usarse el Estadio Mundialista y la cancha de hockey de agua del Jockey Club para los nacionales, que son los eventos más importantes, los regionales se hacen en los clubes, tanto en Universitario, en Duende, en el CAF, en Atlético del Rosario, me voy a olvidar de alguno, pero los clubes también ponen la infraestructura a disposición de los torneos nacionales. Eso es importantísimo, sabiendo que ellos tienen también su actividad propia dentro del club, o sea que también le brindan a la ciudad la posibilidad de poder organizar este gran desafío de 4 campeonatos en 3 semanas. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted.